El término kamikaze, que significa viento divino, fue utilizado originalmente por los traductores estadounidenses para referirse a los ataques suicidas efectuados por pilotos de una unidad especial perteneciente a la Armada Imperial Japonesa contra embarcaciones de la flota de los aliados a finales de la Segunda Guerra Mundial. Estos ataques pretendían detener el avance de los aliados en el Océano Pacífico y evitar que llegasen a las costas japonesas. Con esta finalidad, aviones cargados con bomba de 250 kilogramos impactaban deliberadamente contra sus objetivos en el afán de hundirlos o averiarlos tan gravemente que no pudieran regresar a la batalla. Aunque hubo diversas unidades suicidas en tierra, mar y aire, esta unidad especial de ataque es la más representativa de su tipo. En Japón no se utiliza con este sentido la palabra kamikaze. Se prefiere el término Unidad Especial de Ataque Shinpu, o su abreviación Tokotai. En el resto del mundo, el uso de esta palabra se ha extendido y se aplica sin mucho rigor a todo tipo de ataques suicidas, sin importar el método empleado. Esta unidad especial fue disuelta cuando Japón presentó su rendición incondicional en la Segunda Guerra Mundial y actualmente se cuenta con numerosos registros y testimonios acerca del nacimiento, desarrollo y declive de sus operaciones. El empleo de la palabra kamikazes se propagó fuera de Japón y fue aceptada mundialmente como válida. Desde la culminación de la Segunda Guerra Mundial, el término se ha seguido aplicando a diversos tipos de atentados, donde el protagonista se sacrifica deliberadamente, como en el caso de ataques terroristas, o como una forma metafórica donde el individuo tiene pocas o escasas probabilidades de éxito con un riesgo considerable. El origen del mito kamikazes se origina en el siglo XIII, cuando una flota procedente de Mongolia, bajo el mando de Kublai Khan, se presentó en todas ocasiones, la primera en 1274 y la segunda en 1281, en costas japonesas, con la finalidad de invadir el país. Afortunadamente para los habitantes, quienes no estaban preparados para combatir contra un ejército mucho mejor preparado y enfrentar una invasión de grandes proporciones, un tifón arrasó la flota invasora durante el intento de invasión de 1281. Dicho tifón fue llamado Viento Divino y considerado como una señal de que Japón era el elegido por los dioses y por lo tanto estos se encargarían de su seguridad y supervivencia. Japón vivió un crecimiento acelerado y pasó de ser un país agrario a una potencia en la región asiática. Las reformas tomadas por el gobierno cambiaron la forma en que el país era dirigido y se enfocó en el desarrollo de la tecnología, al mismo tiempo que creó un ejército fuerte y moderno, lo que llevó a una fuerte militarización del país. Un gobierno cada vez más bélico vio la oportunidad de basarse en el modelo del colonial europeo, dando lugar a una gran cantidad de conflictos armados en el continente asiático, como la Primera Guerra Sino-Japonesa de 1894, la Guerra Ruso-Japonesa de 1904-1905 y la Segunda Guerra Sino-Japonesa de 1937. Varios años atrás, los estadounidenses
habían presionado a Japón con embargos y brindando apoyo a sus enemigos, ya que el país era visto como una amenaza en la región. Durante el verano de 1941, los Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos ejercieron un embargo petrolero como protesta a la presencia de tropas japonesas ocupando China. Diplomáticos japoneses trataron de convencer a los respectivos países para que se levantara el embargo, pero debido a la negativa, el emperador dio la orden de atacar Pearl Harbor, ataque que se llevó a cabo el día 7 de diciembre, simultáneamente con ataques a Filipinas y los territorios británicos de Malaya y Hong Kong. Al día siguiente, 8 de diciembre, Estados Unidos le declaró la guerra a Japón. El ejército japonés siguió avanzando en el Pacífico. En los 6 meses siguientes al ataque de Pearl Harbor, habían conseguido casi todos sus objetivos navales y su flota permanecía relativamente intacta. Habían hundido y dañado de manera importante todos los acorazados de Estados Unidos en el Pacífico. Las flotas británicas y holandesas del Lejano Oriente habían sido destruidas y la Real Armada Australiana había sido rechazada hacia sus puertos de origen. La única fuerza estratégica aliada de importancia que permanecía oponiéndose a todo esto era la base naval de Pearl Harbor, incluyendo los 3 portaaviones de la flota del Pacífico de los Estados Unidos. Los japoneses enviaron una flota hacia las islas Midway con el objetivo de atraer lo que quedaba de la flota estadounidense a la batalla decisiva. El 5 de junio, bombarderos estadounidenses avistaron la fuerza japonesa y hundieron 4 de sus mejores portaaviones, un acorazado y 275 aviones durante la batalla de Midway, a un costo de un solo portaaviones. Esta fue una victoria muy importante para los Estados Unidos y marcó el punto de inflexión en la Guerra del Pacífico. La capacidad estadounidense en la construcción de barcos y aviones superaba ampliamente a la japonesa, la cual nunca disfrutaría otra vez de tal superioridad numérica. Antes de la creación oficial de un cuerpo especial, se habían registrado colisiones deliberadas por parte de pilotos cuyo avión había sido severamente dañado y no querían verse capturados. Situación que ocurrió tanto del lado japonés como del lado de las fuerzas aliadas. Eran decisiones tomadas en el mismo momento de hombres que estaban mentalmente preparados para morir. Desde 1942, diferentes voces dentro del ejército japonés se levantaron con el afán de recurrir a tácticas suicidas para emplearse en la guerra y tratar de revertir nuevamente los papeles. En medio de grandes controversias, uno de los protagonistas y principales opositores era el vicealmirante Yokoi, quien exponía que los motivos para oponerse más allá de la muerte de los pilotos eran 3 principalmente. Primero, era sumamente costoso adiestrar a un piloto para que él y su avión tan solo hiciera un solo viaje. Segundo, los aviones por sí solo no tendrían una fuerza de impacto tal para destruir o dañar severamente un portaaviones a menos que se estrellara contra la pista de aterrizaje cuando en esta estuvieran muchos aviones enemigos. Tercero, era sumamente difícil analizar los resultados ya que el protagonista resultaría muerto de la acción.
Unidades especiales suicidas finalmente se implementaron en tierra, como en el caso de la carga Banzai, y en el mar, como las lanchas Xinzhou. Finalmente, a mediados de 1944, el primer ministro dio instrucciones para que los cuerpos de ataques aéreos organizaran una unidad especial, lo que daría nacimiento a lo que se conoce comúnmente como kamikazes. El desarrollo de la protección antiaérea de los barcos estadounidenses había alcanzado un nivel tal que resultaba ilusorio pensar que el avión japonés podría sobrevivir al ataque, incluso si esa fuera su intención. En ese momento de la guerra, con toda la experiencia acumulada en ataque de avión contra barco, la táctica de los kamikazes era una forma realista y racional de asumir la limitación de que el piloto acabaría muerto igualmente. Así, de esta manera, los kamikazes fueron producto de la intersección entre una tradición cultural de sacrificio suicida con la realidad táctica evidente de que planear la retirada tras el ataque era ocioso. En la trágica historia de los kamikazes se unen el heroísmo y la infausta degradación de la guerra. Seguramente, con noble pasión, los jóvenes pilotos japoneses abrazaron lo que creían eran la lucha por la dignidad de su patria. Sin embargo, la juventud japonesa masacrada en los mortales vuelos en el Pacífico fue una nueva víctima del exterminio bélico, donde las cúpulas poderosas apelan a los jóvenes como instrumentos para el combate, como medio para cristalizar por sangrientos caminos sus ambiciones políticas y económicas. Es la repetida historia de la manipulación de la vitalidad juvenil en la guerra que destruye a muchos y beneficia a minorías poderosas. Un arco oscuro que se extiende desde las culturas antiguas hasta la más inmediata actualidad. La historia de los kamikazes es símbolo quizás de un legado ambiguo y contradictorio. El joven que muere víctima de la fiebre belicista y la ambición exaltada de una minoría militarista, y a su vez el valiente sacrificio para proteger lo que se cree es el altar de los valores más dignos de la propia nación.